Bienvenidos a un nuevo video de Digital Life, donde en esta ocasión traemos 6 computadoras con diferentes tarjetas gráficas de diferentes gamas. Únicamente en este video vamos a hablar de tarjetas gráficas Nvidia. Y obviamente este video con la intención de que veas cuál es la mejor opción para ti en cuanto a qué computadora armar, ya que está comenzando a ver una baja de precios en varios componentes. Así que te vamos a mostrar las mismas pruebas de desempeño en cada una de estas computadoras. Te vamos a hablar de forma general para que las conozcas y veas cuál es la mejor opción para ti. Pero antes de continuar, recuerda que puedes encontrar todas estas computadoras y sus componentes en nuestra página de digitallife.com.mx. Te vamos a dejar el link en la descripción. Vamos a comenzar hablando de la computadora gamer Fortnite, que cuenta con una tarjeta gráfica GTX 1650 de 4 GB. Esta es una computadora gamer de entrada con tarjeta gráfica, la cual pues obviamente te va a dar un buen desempeño para que ya puedas empezar a jugar juegos de entrada y además juegos que requieren un poquito más a tu computadora. Configuraciones bajas, medias, hay juegos de entrada que como League of Legends que ya los puedes jugar como en alto, pero generalmente en juegos que requieran más como en Fortnite, Warzone, Apex, Cyberpunk, GTA, que son los juegos que nosotros probamos, es importante que tú hagas las configuraciones gráficas de cada uno de estos o lo uses de forma medio, el cual también pues esta computadora te sirve para trabajar. Puedes comenzar a realizar streams en 720, cuenta con un Intel Core i3, 16 GB de memoria RAM y pues es una muy buena computadora, perfecta para iniciar en el mundo del gaming. Y si te interesa conocer un poquito más sobre esta computadora, puedes checar todos sus componentes y la información que tenemos en nuestra página de digitallife.com.mx. está el link en la descripción. De este equipo nos vamos a pasar directamente a una que cuenta con tarjeta gráfica GTX 1660 Ti. Esta es una tarjeta gráfica que se recomienda bastante para todos los creadores de contenido que ya quieran iniciar streams en buena calidad. No es la mejor para transmitir, pero es una computadora que ya te va a dar un rendimiento óptimo para que puedas comenzar a hacer buen pues creación de contenido, streaming, gaming, todo esto. Esta computadora tú la vas a poder utilizar para jugar generalmente todos los juegos de entrada con configuraciones altas, pero que también te va a permitir jugar juegos que exijan un poquito más al equipo, ya que esta es una, pues ahora sí, una tarjeta gráfica Ti que tiene mayor rendimiento. Y en nuestra página vas a poder revisar todos los componentes, como obviamente el procesador Intel Core i3 que tiene. También cuenta con 16 GB de RAM y decidimos ponerle 960 GB de SSD. Todo esto lo vas a poder leer y encontrar directamente en nuestra página de digitallife.com.mx para que conozcas un poquito más sobre esta computadora. De esta computadora nos vamos a pasar directamente a una computadora que cuenta con RTX, es decir, que ya vamos a tener la tecnología Ray Tracing del SS. Estas son configuraciones extra que tú le puedes hacer a una computadora. Estamos hablando de nuestra computadora de diseño y gaming Stream. Esta es una computadora que nosotros diseñamos para que puedas realizar transmisiones en vivo en 1080 y puedas jugar juegos a buena calidad. Este equipo, así como lo mencionamos, cuenta con su tarjeta gráfica RTX 3050 de 8 GB. Esto nos va a ayudar bastante a tener suficiente VRAM para la hora de transmitir juegos en vivo. Vamos a poder empezar a jugar juegos en épico, alto, configuraciones ya más elevadas. Obviamente también te va a servir mucho para juegos competitivos. Este es un muy buen equipo para todas esas personas que ya quieran comenzar a jugar juegos que requieran más que solo los juegos de entrada. Y ustedes están viendo las pruebas, el buen rendimiento que nos está dando en todos estos juegos. Además, no te olvides de que puedes encontrar esta computadora o todos sus componentes por separado en nuestra página de digitallife.com.mx. El link lo tienes en la descripción. Y de aquí nos pasamos a una computadora de gama media para esos gamers que ya quieran, pues obviamente, un poquito más de poder, un poquito más de potencia en sus juegos. Estamos hablando de nuestra computadora Gamer Gold Pro, que cuenta con una tarjeta gráfica 3060 Ti de 8 GB. Esta es una tarjeta gráfica, obviamente, ya para poder sacarle un poco más de jugo a todos los juegos. No importa si son de entrada, juegos recientes, me refiero a los que van saliendo, los que ya están ahorita. Vas a poder jugar absolutamente todos los juegos, configuraciones pues altas. En este punto ya vamos a encontrarnos con frames bastante estables. Algo que nos ofrece ya esta tarjeta gráfica es mucha, pero mucha estabilidad en cuanto a los frames, junto con los componentes que se están utilizando para
para esta computadora que nosotros armamos, nos van a dar bastante estabilidad en todos los juegos que queramos. Obviamente podemos hacer nuestras propias configuraciones gráficas en diferentes juegos, dependiendo si quieres ya sea más frames o si quieres más calidad de texturas, todo va a depender de ti, pero tal cual como está, es un equipo muy bueno para comenzar, obviamente, en el mundo del gaming, hablando de avanzado para todos esos que son más exigentes. Si quieres conocer, obviamente, todos los componentes que utilizamos para esta computadora, la Gamer Gold Pro, puedes checar nuestra página de ditalife.com.mx, está el link en la descripción. De nuestras siguientes computadoras, vámonos por una de nuestras top de gama alta, que la vamos a llamar Platino Pro. Esta computadora cuenta con una tarjeta gráfica GeForce RTX 3070 Ti de 8 GB. Este equipo está pensado, obviamente, para todos esos gamers que ya quieran tenerlo top. Esa es una computadora que no solo te va a servir para jugar todo en sus máximas calidades, sino que también vas a poderle sacar provecho a monitores de mucha cantidad de hercios. También vas a poder jugar en 8K, en 1440, no solo en 1080, pero las pruebas que nosotros estamos mostrando están en 1080 para que veas más o menos la referencia o el cambio que ha habido entre cada uno de los juegos en cuanto a su cantidad de frames. Además de que nos ofrece más frames, nos está ofreciendo una muy buena estabilidad. También es un equipo que tú vas a poder usar para hacer streams en la mejor calidad posible, además de que también lo puedes utilizar para crear renderizados, modelado 3D, edición de video y todas estas áreas de trabajo creativo multimedia. Es una computadora que nosotros armamos con muy buenos componentes, con componentes de gama alta, al cual, pues obviamente, la vas a poder utilizar para sacarle el jugo a todos los juegos y programas que puedas utilizar en ella. Recuerda que si quieres conocer los componentes que utilizamos para esa computadora, puedes checar nuestra página de ditalife.com.mx. Te vamos a dejar el link directo a esta computadora o a la página web. Y por último, tenemos una computadora que a nosotros nos encanta. Es una computadora top gama que cuenta con tarjeta gráfica RTX 3080 Ti de 12 GB. La vas a conocer como la Diamante Pro. Esta es una computadora que simplemente, pues, es lo mejor de lo mejor que vas a poder encontrar. Después, obviamente, continúa una 3090, 3090 Ti. Pero esta computadora, tal cual como la tienes, es un equipo que tú vas a poder sacarle el provecho absolutamente a todo lo que hagas en ella, ya sea en juegos, trabajos, streaming, creación de contenido, lo que tú quieras. Es una computadora que obviamente nos va a ofrecer mucho rendimiento dentro de los juegos. Vas a poder jugar todo en alta calidad, vas a poder jugar todo con buenos frames, además de que esta tarjeta gráfica nos va a ayudar bastante a que tengamos un muy buen rendimiento si jugamos a 8K. Es decir, que no solo vamos a poder disfrutar los gráficos en esta resolución, sino que también en 8K se va a poder disfrutar de buenos frames. Las pruebas que realizamos igual fueron en 1080 con el mismo objetivo que les mencionamos en la computadora pasada, que es que ustedes ya puedan notar esta diferencia visualmente de la cantidad de frames que nos está dando con todos estos juegos, lo cual, pues, obviamente es obvio que vamos a tener un rendimiento más alto, pero para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona el escalado en cuanto a la potencia de cada tarjeta gráfica. Pero en sí, podemos traerles en un futuro un video para que ustedes puedan revisar todo sobre esta computadora y podemos hacer las pruebas en 8K si así lo quieren. Pero al final, pues, es un equipo que vale bastante la pena si lo que queremos ya es invertir en algo bien. Si, pues, al final nos gustaría tenerlo top, vale bastante la pena, ya que utilizamos componentes muy buena calidad que tú puedes conocer dentro de nuestra página de digitalife.com.mx. El link está en la descripción. Y estas fueron todas las computadoras a las que les hicimos pruebas, las que utilizamos, y que ustedes puedan entender un poquito cómo va cambiando este tema de las tarjetas gráficas. ¿Cuál es tu mejor opción? Al final, pues, de checar, no solo tenemos esta en nuestra página de Digitalife, tenemos una gran variedad de computadoras con diferentes tarjetas gráficas, ya sea Nvidia, AMD, todo lo puedes encontrar directamente con nosotros. Recuerden que los componentes que les mostramos de cada una de las computadoras pueden llegar a cambiar dependiendo de la existencia de cada uno de ellos en nuestra página web, pero siempre vamos a intentar mantener el mismo rendimiento. Pues, a la conclusión que hicimos al final, pues, son las opciones que nosotros les queremos ofrecer, porque son equipos de muy buena calidad con muy buenos componentes. Y aprovechando que hay componentes que están bajando de precio, creemos que es la mejor oportunidad de estos momentos para que adquieras tu equipo para que empieces a jugar. Déjanos en los comentarios cuál de estas computadoras es la mejor para ti, cuál te llevarías a tu casa. Y si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita para que seas el primero a enterarte cuando subamos un nuevo video. Si quieres conocer todas estas computadoras y más componentes, visita nuestra página de digitalife.com.mx. Te vamos a dejar el link en la descripción. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video.